El torneo arrancó a las 14 horas, la verdad que con bastante convocatoria. Se va a jugar la categoría sexta y la categoría cuarta. Hay bastantes anotados, así que vamos a esperar que la jornada se concluya de la mejor forma. Como es costumbre acá en el SEC, aparte de usar todo lo que es el predio, que es hermoso, se puede disfrutar viendo un partido. Por suerte esperemos que el viento acompañe así suave como está hasta ahora. Hemos tenido bastante convocatoria en todas las veces, tanto en los americanos que hemos hecho, que es otro tipo de torneo, otro tipo de competencia, o los torneos que hemos hecho en categorías, hemos tenido bastante concurrencia. Estamos bastante contentos por la participación. Como lo habíamos dicho ya, está participando gente de Rawson, de Madryn, de Sierra, obviamente Trelew bastante, y gente de Gaiman. Así que la convocatoria fue satisfactoria. Se hizo un poco mixto para que haya bastante participación. Obviamente tenemos mayoría de afiliados del SEC. Y lo que se busca siempre con los torneos que hacemos en el sindicato es que el afiliado pueda tener, la inscripción está a un precio moderado, estaba a 150 pesos por persona, bastante más bajo que el resto de las otras competencias que se suelen hacer. Pero eso es siempre porque tenemos presente el bolsillo, digamos, del afiliado, de la persona que le gusta este deporte, y ya que podemos aprovechar estas canchas, todo acompaña, todo cierra bastante bien. Ya saben, en la calle Edison, en el gremio, se puede pasar a reservar turnos. Las canchas están disponibles de lunes a viernes. Está también la escuela de pádel para los más chiquitos, por ahí si los papis quieren que se inicien este hermoso deporte, lo pueden hacer. Y la verdad que hemos tenido hasta ahora siempre logros positivos. Vamos a ir por más.